Bien, solo es una aclaración, ¿verdad? Pero como no se dio el empate y hubo una voluntad de aceptación. Bien, consejeros, yo realmente tengo que aprovechar este espacio para dar de su conocimiento que en las redes sociales anda ahí la información de que hicieron un allanamiento a mi vivienda, ¿verdad? Y que hay una orden de captura a mi persona. Entonces, discúlpenme, yo quisiera presentarme ahorita a la justicia, si así es, para hacer las aclaraciones que correspondan. Pedirles el permiso para poderme retirar, para hacer la verificación de esa información que se está dando por las redes y poder decirle al decano más antiguo que asuma el rol de rector, porque es parte de nuestras normas universitarias, ¿verdad? Que el decano más antiguo puede asumir este rol. Nos quedaría ahorita pendiente ver la publicación. Sería que la directora de asuntos jurídicos la proyectara, pero yo sí pediría que mejor el decano de veterinaria pudiera coordinar esto, el maestro Gustavo Taracena, y yo pues hacer lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún inconveniente, consejero, yo sí les pediría esa aprobación a efecto de que se apruebe para darme el permiso de poderme retirar y dejar en el lugar del rector a la figura que corresponde legítimamente, que es al decano más antiguo. Consejeros, por favor, no sé si pudiéramos levantar la mano en base a esta solicitud que lamentablemente tengo que indicarla en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Todos levantaron la mano. Entiendo yo que son 26 por unanimidad. Pues gracias, compañeros, Dios los bendiga, esperamos que esto se pueda solventar. Les deseo lo mejor en nombre de la Universidad San Carlos de Guatemala. No quisiera abusar de la palabra, pero obviamente tengo mi derecho de defensa y tengo que obviamente hacerlo por la vía que corresponde, que es la vía judicial. Y de no poder estar en este proceso por alguna situación que se amerite por el proceso que se tenga que establecer, deseo que en nombre de la Universidad San Carlos de Guatemala tomen la mejor decisión, que se busque esa figura bajo, ¿verdad?, el mandato que tenemos y obviamente bajo esos principios que le deben de dar a todo ciudadano certeza y su capacidad entonces también de defensa a sus principios constitucionales. O sea, hay muchos temas alrededor de... Yo, en lo personal, me siento, si ustedes logran terminar el proceso la otra semana de no estar su servidor, me siento muy bien representado en ustedes. A ninguno de ustedes lo he coaccionado, lo he presionado a efecto de poder interferir en esta elección. Eso puedo, en mi legítimo derecho de petición, dejarlo en el acta, y ustedes sabrán si hubo presión del señor Murphy Pais a efecto de crear algún tipo de sesgo en la decisión. No sé si estoy abusando de otra o tal vez analizando erróneamente, pero obviamente que hay un tema en el cual me veo vulnerable, el CCU también se ve amenazado. Prefiero mejor retirarme en estos minutos a efecto de hacer lo que corresponda y no exponer más a la USAC y no exponer más al CCU. Honorables consejeros, Dios los bendiga, los ilumine, y como yo lo dije en el foro, invocando el nombre de Dios, invocando el respeto al pueblo de Guatemala e invocando el respeto a la Constitución, tomen la mejor decisión de no poder estar con ustedes. Muy feliz día a cada uno de ustedes, y de poder solventar esto, pues me incorporaré en el momento que corresponda. Dios los bendiga, y dejaría a Gustavo Taracena, por favor, conduciendo este proceso. Maestro Luis Suárez, en lo que Gustavo se sienta ahí. Gracias, ingeniero, y le deseamos lo mejor, ¿verdad? Luis Suárez, la palabra.